Peso Pluma se encuentra nuevamente en la polémica tras circular un video donde hace una pausa durante uno de sus conciertos y sale unos segundos del escenario. En el clip se ve en el momento donde Hassan Emilio Cabán de Laiha, nombre real del artista, se acerca a su equipo de backstage, uno de ellos le entrega una bebida y segundos después se agacha hacia una zona donde se encuentran unas cajas negras agrupadas. Esta acción dividió opiniones entre los internautas, quienes algunos supusieron que el doble P se pudo haber agachado para inhalar algún tipo de droga, mientras que otros abogaron que se pudo haber acomodado las agujetas de los tenis que traía sueltas. Incluso el ex concursante de la Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, lo defendió a través de su cuenta de X. Peso Pluma no se mete perico, se estaba arreglando una agujeta del tenis, ya dejen en paz a los exitosos, ¿por qué les molesta tanto el éxito de los demás?, escribió de Nigris. Hasta el momento, el cantante no ha emitido ninguna aclaración de lo sucedido, solamente ha compartido promocionales de su más reciente colaboración Bellaqueo con la brasileña Anitta.